Entrada en ejecutores, soy Traxium y sed bienvenidos a la serie Victoria 2 con Francia. En el capítulo de hoy vamos a continuar un poco con las azarosas hazañas del capítulo anterior. Y nos proponíamos invadir Prusia, me acabo de acordar, porque llevo un tiempo sin jugar, así que ustedes me lo van a perdonar. ¿Qué vamos a hacer? Pues movilizar, que creo que lo estamos haciendo ya, perfecto. Vamos a convocar a las tropas en Troyes, por ejemplo. Perdón, es que acabo de comer y me tengo que dar prisa en grabar porque si no, no hay vídeo hoy y me vais a cortar la cabeza. Pues sin más, deberíamos declarar ya, vendría Austria. Sería el tema, ¿eh? Consigue el estado. Dijimos Renania, me suena. Era esto, Renania, ¿verdad? Prusiana, Renania, efectivamente. Vamos allá. Uy, va, no te quiero a ti, Siam. Oh, cabrón. Aquí el estado. Prusiana, Renania, Treveris, Arbuthen y Kruznatz. Ok, y llamamos a poco probable, a quizá, a muy probable, ya muy probable. Vale, el tema un poco es el Imperio Austríaco, que no está del todo a favor. A ver, campeón. 75, pero es que no nos llevamos en esto que digamos muy, muy bien. Vamos a intentar mejorar un poco las relaciones a 100. Me gustaría ver exactamente por qué no viene la guerra. Pero bueno, supongo que para detalles así tendremos que esperar al Victoria 3, ya tengo ganas. Mira, ahora comienza la movilización y está un poco cayéndose el tema. No, impositivo, iba a decir, el tema de los del balance del estado, pero parece que seguimos ganando pasta. Hay que beber fruta, chicos. Beber fruta, estoy subnormal yo. Beber zumo. El retraso es importante y lo sabéis. Vale. Querido austriaco, campeón, yo te doy acceso. Mira, te lo damos. De guays. Ya no me quieres más, ¿verdad que sí? Ay, me quieres más, pero solo 10. Ojo. Vale, vamos a esperar con calma. Aumentar relaciones. En febrero. En febrero. Ah, en julio, loco. El 16. Vale, bueno, el 16 está bien. Intentar no perder demasiado tiempo en movilización porque es perder dinero a la larga. Y que nos apoye un personaje con 98 de tal, está bastante bien. 100, 100, vamos a probar si ahora vienen. Pruso. Ey. Vamos a esperar el casus belli. Estás de coño. Hemos perdido el casus belli. Cago en la leche, tío. Cargo la partida o lo volvemos a crear. Cago en la mar salada. Vamos a cargarlo a tío a ver si declarando directamente que acude a nuestra ayuda. Tío, es que es absurdo. Perder un casus belli tan tocho en un año es tonto, o sea. Pero esto es una absurdez del Victoria 2. Por esto no voy a reiniciar la. O sea, por esto voy a cargar la partida. Quiero decir, esto sería un casus belli más permanente en otro juego, supongo, tío. Es que me cago en la mar salada. Lo que hay que aguantar, chicos, lo que hay que aguantar. Pues nada, vamos a. Yo qué sé. Es que no sé cuánto tiempo llevamos ya gastado, pero. Subimos una vez con Austria las relaciones, aunque sea. Es que aquí, ¿cuándo podemos? 22 de junio. A ver, son 10 días. 12 días. 14 días. Vamos a intentarlo. Por no liarla. Que sea más probable que venga. En 22, hemos dicho. Así que con la calma. Venga, no me la líes. Austria. Aquí ya lo he perdido. Vale. Pues nada, no da tiempo a subir relaciones con esta gente. Vale, pues te quedamos inmediatamente. Pillo el mensaje. Joder, chicos, lo siento, pero es que hace un calor que flipas. Y estos zumos son la clave. Es que los ha pillado un colega, tío, y. Uf. Me ponen. Están súper buenos, tío. Igual lo hacen explotando a niños, tío, pero están súper buenos. Espero que no lo hagan explotando a niños. Que aquí el sádico, si no, voy a ser yo. Me declaramos directamente. Esperemos que no se dé demasiado mal. Prusiana, Renania. Considera todo Perry. Proceder. Venga, esperemos que se apunten nuestros colegas.
Vale, el tema va a ser poco a poco porque no quiero que me la líen los sucios prusianos. Así que en valor de los valores, en pos de los valores revolucionarios, vamos a intentar no liarla, ¿vale? Se va a unir todo Cristo. Estados Pontificios hace honor, Japón hace honor y el Imperio Austriaco rechaza. Esto es un poco problemático porque abrirían un buen frente por el sur. Lo que podemos intentar igualmente es subir relaciones y llamarle. Vale, pero hasta el 22 de junio nada. Cojo el mensaje. Pues nada, vamos a empezar esta batalla, esta guerra de momento en solitario. Aunque claro, se rompe la alianza. Vale, a ver, hay 45K. Estábamos con fusiles postcarga, vale. Necesitamos el máximo de tecnología militar posible. Y estar preparados en cualquier caso para reforzar. En cualquier caso, sobre todo asediar la provincia principal, que son estas tres regiones. Y de este modo empezar a generar puntos. Del casus belli. Y está Rusia también, tío. Y Rusia ha movilizado y tiene acceso. Mirad, somos 407 de nuestro lado contra 378, pero no sé si va a bastar. Bueno, vamos a esperar esas movilizaciones. ¿Y estos a dónde van? Capullines. Claro, sería maravilloso que declarasen una guerra en paralelo a Prusia. Pero no sé si es plan. O dar paz separadas. Es que claro, ahora estaremos en guerra con bastante gente. Bueno, no hay nadie por aquí por el sur de momento. Es que claro, haber abierto otro frente a Prusia hubiera sido vital. Pero claro, si es perder el casus belli a cambio, podemos intentarlo hacerlo de este modo. Vale, vamos a intentar forzar ya una batalla, yo creo. Vamos a avanzar aquí. Así un poquito hacia adelante. Vale, intentar empezar a traer a estos. Bueno, espera que se junten. Y empezaremos a traer a las mesnadas. Vale, podemos intentar forzar una batallita aquí. Aunque creo que no les pillamos 12 de julio. 13 de julio, sí que les pillamos. Vale, tú muévete aquí. Ojo que nos fuerzan aquí una batalla ya. No he puesto general o soy tonto. Soy tonto. Vale. Vale, aquí ganamos sin problema. Y aquí vamos un poco liados. No, perdemos muchas tropas, pero ellos también. Caza mayor. 5 prestigio. Solucionado. Vale, tenemos aquí 41K que vamos a intentar limpiar por aquí abajo. Así no perdemos esa batalla, por el amor de Dios. Si ponemos un general, mejor, ¿verdad? Si ponemos un general es como increíble. Gustav Umbert, me gustas. Y empezar con unas victorias que no está de menos. Ahí, batalla de Colonia. Y no sé si perseguir con estos mismo, porque huyen hacia... Si me deja verlo mejor, Kreuznach. Dios, mi alemán es precioso. Kreuznach, que no sé dónde está, hermano. Kreuznach. No se ha puesto... No lo veo, no veo la provincia. ¿Es donde estamos peleando? Aquí. No. Es que van hacia el sur. Ah, es que van a una provincia que ya tenemos. Esto es muy típico del Victoria. No, no me... Me acabo de retirar sin querer, tal vez. Bueno, batalla de Coblenza. Aquí hemos ganado, vale. Ey, me están asediando aquí en el sur. Mierda, no me he fijado. Vale, a ver si se juntan aquí un poco más de tropas y las empezamos a mandar al sur. Ojo aquí, 49K. Se asedio esto un poco peligrando. ¿Qué coño? Vale, nos van a asediar alguna provincia definitivamente. Debería hacer más fuertes para las próximas guerras. Tienes a Gustav. Vamos para aquí abajo. Ojo, que aquí están metiendo demasiados y no tenemos... no tenemos refuerzos. O sea, no tenemos moral, que digo. Vamos a mandar un par de caballos. No, por Dios. A estos. Joder, tío, es que lo de los botones en este juego es increíble. Total, que pillo al que no es. Te quieras al de 8000, ¿ok? Vale. Y te vienes aquí. De verdad tienes que pasar por el medio de una provincia.
Ay, vale, vosotros, voy a ponerte un general y te vamos a mandar al norte. Ahí. Y tú, compañero, te vas a venir. Joder, 75 que tiene aquí, ojo, cuidado. Vente aquí a Holanda. A ver si conseguimos llegar. Vale, ojo, cuidado aquí. Mejor deberíamos reforzar con este, ¿verdad? Casi es lo más inteligente. Joder, me he olvidado de retirar. De. Para detener esta orden. Lástima. Bueno, si podemos. ¡No! Le he metido en la provincia que no era, tío. Joder, es que apenas se ve, ¿eh? Bajo, cuidado con esos montones de soldados. Vale, ahora sí. Batalla de Croisnas. Ganamos. Se retiran hacia Mainz, creo. Vamos a perseguir, hacerles un poquito de daño. Llegamos antes que ellos, impresionante. Vale, aquí hay bastantes prusos bajos de moral. Esto, de hecho, creo que es una provincia de un estado enemigo. Tal vez deberíamos asediarla y expulsarla de la guerra. Que sería empezando por hacer cosillas así. Sería ir empezando por hacer cosillas así. Vamos a intentar acumular tropas y enfrentarnos a esos montones de prusos sucios. Vale. Y ojo a ver dónde se mueve toda esta gente. Vamos a ir acá. Ahí, aquí vamos a perder. Cascamos sin generales. Pasa lo que pasa. Batalla de Spiburg. Se han retirado finalmente. Creo. Vale, están aquí en Luxemburgo y creo que van a asediar. Vale, pues vamos a intentar forzarles una batalla aquí. Vale. Y sobre todo ir echando estados pequeños sería vital. Que ahí podría jugar un buen papel nuestros aliados, sinceramente. Vale, vamos a mandar más gente para aquí arriba. Vale. Atacad aquí. Ya acaba este asedio, vale. Y vosotros, 21k con un general, por favor, no seas tonto, Trax. Que si no, no me aprendes. Aquí al sur. Vale. Y vamos a preparar para atacar aquí. No, mejor atacamos aquí. Esperamos un poco a regenerar un poquito más de moral. Vamos a poner aquí otro general. A ver si se mueven o qué hacen. Hemos ganado en. No sé. Aquí en el norte puede ser, he visto Dunkerque. Brujas. Vamos a perseguirles. Ahora en que empiece esta batalla atacaremos. Y acaben estos, vale. Vale, pues vamos a empezar a movernos aquí a Luxemburgo no nos da acceso. Nos dan acceso, perfecto. Vale. 33k, que parece que se mueve hacia aquí, ¿verdad? Spa, vamos a dejar que nos ataquen. Ostras, ojo el penalizador negativo con el que empezamos. Ah, es que tiene muy, muy buen general de ataque. Estos 64k, me gustaría que se regenerasen. Dividiéndolos si es necesario. El de 43 abajo. Vale. Esta batalla creo que la ganamos sin problema. Hay 17k nos asedian. Vamos a esperar cómo funcionan. A ver, estos se van para el sur. Levantan el asedio. Ah, han levantado el asedio, creo. Vale. Están subiendo nuestras tropas aquí y estas parece que van a ganar sin problema. Vale, se han regenerado estos ya. Ah, se han metido aquí. Vale, pues vamos a reforzar sin miedo. Y estos creo que los haremos reforzar también si hace falta. Vale, estamos ganando. Batalla de Spa, esta de aquí. Vale, y Brujas hemos ganado también, de hecho les hemos aplastado. Vamos aquí a Cleves mismo con estos. Y los Prusos van a Treveris, aquí al sur. Vale, aquí ganamos sin problema. 11k contra 55, esto debería estar ganado. Sin mayor problema también, a ver si se regenera la moral de esta gente también. Venga, que sea un poco fiable. Vale, aquí tenemos 42k, es hora de empezar a hacer funcionar a nuestras reservas. Vale, tú tienes 2 de ataque, me vales bastante bien. Y ataca esos 17k antes de que nos asedien. Vale, aquí deberíamos ganar sin problema.
Vale, tú mejor. Vale, 5 puntos en Croisnaz. Aquí, perfecto. Vente aquí y vamos a fusionarlo. ¿Puedo utilizarlo? Villa 16. Ahí está. Y van hacia Colonia. Que precisamente es esto que lo queríamos atacar también. Vale. Aquí juntamos estos ejércitos para que recupere un poco de moral más rápido. Estos parece que no se mueven. Vale, y este momento pinta bastante bien. Hasta que empecemos a ver rusos en las fronteras, de momento, bien. Vale, les hemos aplastado aquí. Ahora tenemos dos opciones: asediar Mainz, que creo que lo vamos a hacer con un ejército solo, con este mismo. Y con este vamos a ir a atacar aquí al sur. Espero ganar allí sin problemas y en esta batalla del sur también. ¿Tenemos más movilización? Sí, es que es increíble la movilización de Francia al principio. Vamos a intentar juntarlos a todos en Verdún mismo y ya veremos qué hacemos con ellos. Ojo, que estos tienen la moral muy, muy baja. Espero regenerarla rápido. Y el tema es expulsar a la mayoría de estos alemanes pequeños que podamos. Aquí hemos ganado en Metz y aquí también. Y van hacia Cleves, aquí en el norte. Perfecto. Creo que alguno iba en otra dirección de todos modos. Ahora hay que regenerar un poco de moral. Vale, uno huyó por ahí. Vale. Tenemos aquí algunos estados más débiles. Me parece mandar demasiadas tropas ahí al norte. Y tampoco quiero. Así que estos 18K hacia Dunkerque. Y estos 34 que acaben con estos mierdas. Vale, llegaremos a los prusos sin problemas, parece. Vale, perdemos bastante dinero, pero bueno, es una guerra bastante importante, o sea que no lo vamos a ver mal. ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, aquí acaba el asedio. Y huyen hacia Kauntungen. ¿Kaisertal? ¿O qué? Kaiserlautungen. Baviera, vamos a pedirle acceso, a ver si se enrolla. Acceso militar. No aceptan. Ah, cabrones. Deberíamos poder por estar en guerra, pero bueno. Eso solo pasa en Europa. Y vosotros aplastar a esos mierdas, por ejemplo. Bueno, que me lancen ese asedio tampoco es mala idea. Tenemos algún asedio en el sur, aquí hay 17K alemanes. Podemos acumular aquí tropas. Y poner un general y ir a por ellos. Total, no parece que lo estén haciendo del todo mal. Las tropas de movilización. De hecho, yo creo que están haciendo un buen trabajo las cosas como son. ¿Y estos qué coño hacen, tío? Me ha subido. A ver, vosotros separaros que hay que empezar a asediar un poco más a lo grande. Y vosotros venís aquí al sur. Perdón, no es que me drogue, es que me pica la nariz. Perdón, no es que me drogue, es que me pica la nariz. Grandes frases de la historia. Vale, estos se están juntando. Vamos de tropas, de balance 377, 275. Ya le sacamos bastantes tropas. Está haciendo muy buen trabajo la tecnología, ¿eh? Vale, ¿estos a dónde van? De Kaiser, tal. Estos van a Chalons. Esto de que se retiren hacia dentro del territorio es algo absurdo que nunca comprenderé. Vale, aquí parecen ir muy justos, o sea que vamos a mandar estas tropas. ¿Qué más tenemos por aquí? Otros peños por aquí mismo. Vale, y en teoría el objetivo ya lo cumplimos. En teoría. Vale, Coblenza. Aquí. Vale, me pillarás a un chico. A ver, brujas. Vale, ahí lo tenemos. Vale, van de camino. Ya me da paz Prusia. Me lo daría, la paz. Bueno, vamos a dejar por aquí el capítulo, chicos. Muchas gracias por llegar aquí. Y nos vemos en el próximo. A ver qué hacemos. Está ahí, ahí. Chao, chao.